¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro nuevo programa saludable aquí en su canal de cable. Vamos a tocar un tema importante de actualidad, de la época, que ya estuvo un poco presente en los medios, pero que vamos a insistir a los fines de que usted tome conciencia de esta patología que predominantemente afecta a los chicos y que puede ser muy grave, especialmente en los menores de edad, y que puede tener complicaciones muy importantes e incluso en algunos casos particulares, cuando no se toma tiempo, llevar a la muerte del pequeño. Estamos hablando de las diarreas agudas, ¿sí? Así que este tema lo vamos a tratar con el médico generalista, el doctor Carlos Álvarez, para que nos pueda explicar qué es una diarrea, cómo se dividen estos cuadros, cuáles son las causas más frecuentes y cuáles son las cosas a la cual usted tiene que estar atenta a los fines de evitar llegar a esta circunstancia y eventualmente, o eventualmente ante la presencia de los cuadros, los síntomas que el doctor nos va a explicar. ¿Cuáles son los síntomas de alarma para consultar rápidamente y evitar la automedicación? Eso es muy importante. Bueno, Carlitos, gracias por estar, por acompañarnos y poder explicar a la gente qué es todo esto que yo decía recién. Perfecto, Jorge. Bueno, muchísimas gracias, muy amable por la invitación y desde ya buenas noches a toda la población. Sí, justamente la diarrea es un tema muy, muy problemático durante todo el año, pero fundamentalmente en esta época, en la época estival, donde estas altas temperaturas hacen que las personas, un cuadro mínimo de 24 o 48 horas de diarrea pueda descompensar importantemente a un niño y lo cual llega a comprometer gran, sí o sí su salud. Primero de todo, yo creo que antes de hablar de una diarrea, tengo que saber qué es lo que es una deposición normal. O sea, ¿hasta cuándo se considera deposiciones normales? Y de ahí en más, ¿cuándo comenzamos con una diarrea aguda? Se considera una deposición normal una persona que va al baño hasta 3 veces por día, en 24 horas. Aquella persona que va más de 3 veces por día, en cantidad, en 24 horas, y que en menos de 7 días está yendo más de 3 veces por día, en 24 horas, y esa característica de esa materia fecal es blanda, casi líquida, se considera diarrea. Entonces, toda persona que tiene un niño que con estas características de ir de cuerpo tiene que concurrir al médico a la urgencia, justamente porque los niños son los más susceptibles de sufrir grandes descompensaciones y por ende hasta perder la salud. Es muy importante la diarrea aguda, es dentro de las tres primeras causas de muerte en niños de menores de 5 años. Bien. Entonces, yo creo que es tan importante como para estar bien informado y bien educado con Bien. respecto a esta patología. Aparte de la diarrea y este cambio en el hábito intestinal y esas características que vos nombrabas, ¿es solamente eso o puede ir acompañado de otras cosas, ese cambio de materia fecal? Bien, generalmente toda persona que empieza a ir más veces en el día de cuerpo va a tener consecuencias o complicaciones, que es lo que se llama los primeros síntomas, que es la deshidratación. Que primariamente un niño o un adulto que no tiene vómitos no va a ser tan importante, pero justamente si se asocia con vómitos, la importancia va a ser mayor. Pero vamos a referirnos directamente a la diarrea. La mayoría de estos cuadros, la mayoría tienen diarrea, tienen deposiciones en cantidades abundantes, y con las deposiciones se pierden electrolitos, que es el sodio, el potasio, el cloro, el zinc. Eso es lo que hace que empiece al paciente a estar un poco más débil, un poco más cansado. Al principio va a estar un poco más irritable, no va a querer, va a tener molestias a la luz, molestias a los ruidos, justamente va a estar molesto en forma permanente. Y la otra cosa va a empezar con ojos hundidos, y ahí estamos empezar a tener las alertas, que es decir, con los ojos hundidos y el paciente irritable, y el niño ya, pero todavía sigue teniendo sed, no hay ningún problema. Cuando ya el niño ya no tiene ganas de tomar líquido, ahí estamos en una deshidratación moderada. Entonces, ya los signos de alerta para concurrir a su especialista. Toda diarrea debe tener una consulta médica, pero ya con el paciente, ya tenemos un cuadro más adelante, que si ya el niño está irritable, está molesto, ya empieza con los ojos hundidos, ya empieza a tener pocas ganas de tomar líquido, y la otra cosa, o no tiene ganas de tomar líquido, y la otra cosa es, empieza a orinar poco, o en el caso de un bebé, que uno está habituado a que moje 5 o 6 veces el pañal por día, y ya el niño, hoy en día se levantó y le cambiamos el pañal, y son las 10 de la mañana, 12 del mediodía, y no le hemos cambiado el pañal. Ese niño casi seguro ya tiene una deshidratación moderada. De allí a la deshidratación grave, ya es el niño ya que no contesta, que no responde, es el niño bueno, que tiene diarrea pero está dormido. Entonces es un niño que hace 3 horas que está durmiendo, es un niño que ya se ha deprimido el sensorio, ya quiere decir que se ha depresionado de gran parte de electrolitos. Y por supuesto que el otro signo patognomónico, justamente la deshidratación grave, es lo que se llama el signo del pliegue, que es cuando nosotros
agarramos, hacemos un pellizco de la piel justamente en la mano o en el brazo, ya quiere decir que se queda arrugado justamente, o una arruga permanente, persistente, que perdura en el lapso de 3 a 5 segundos, eso ya es el signo de pliegue positivo, quiere decir que el niño está está en gran cantidad deshidratado. Ya ahí hay que concurrir urgencia al médico, porque ya ese niño no va a ser tan fácil de hidratarlo por vía oral, porque el niño está en el sensorio deprimido, sino que ahí va a tener que tener una internación con una hidratación endovenosa sí o sí. Y estos niños, aparte de todo este cuadro que vos acabas de decir, también el tema de tener hambre, esa cosa, está disminuida la capacidad de comer, e incluso cuando comen tienen poca tolerancia gástrica. ¿El vómito generalmente acompaña estos cuadros? Generalmente acompaña estos cuadros el vómito. Al principio no es frecuente, ya, porque al principio son enterocolítico común y corriente. Cuando ese niño o ya esa infección ha sido del punto tal que por ahí las primeras 24 o 48 horas no se le da la importancia que debía tener, no se concurre al médico, ya esa inflamación de la parte digestiva de la base mayor, entonces ya va a afectar la parte gástrica y el niño va a comenzar con vómito. Entonces, tal vez al principio uno no insistió en que se hidratara bien, a las 48 horas, ya cuando el niño tiene vómito, ya va a ser muy difícil que se hidrate. Justamente ahí hay que empezar a llegar a una consulta urgente, porque ya el peligro de una internación, o sea, sería la probabilidad de internación, sería muy, pero muy frecuente. Muy bien, o sea que ese niño que está con esa diarrea y que se agrega a ese cuadro el vómito, eso puede acelerar y que ese cuadro se instale, esa deshidratación se instale mucho más rápido que el hecho de tener la diarrea sola. Exactamente, y ni hablar si ese niño además tiene una enfermedad claro. De base, entonces claro. Hay cosas que son claro. que complican más a uno de estos chicos, como si un niño sea un desnutrido. Entonces es muy frecuente, hoy en día se considera que un niño hasta de 3 años tiene 1 a 3 desposiciones diarreicas por año. O sea, quiere decir que es una enfermedad muy frecuente en la niñez. Entonces, tenemos que estar educados e informados, primero que todo. Además, es una de las causas más frecuentes de desnutrición. Entonces, por eso hay que agarrar, estudiar por qué ese niño está teniendo diarreas tan frecuentes para ver, solucionar el problema y evitar que ese niño se comprometa a la nutrición y, por ende, enfermedades del día de mañana. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de las diarreas agudas? Bien, justamente decimos que es muy frecuente en esta época por las altas temperaturas, primero que todo, que eso lo que predispone es justamente a que el agua no esté, primero todo, lugares donde no hay acceso a agua potable. ¿Estamos? Las personas que tienen acceso a agua potable, esa agua esté probablemente contaminada, entonces esa persona va a tener más predisposición a tener el cuadro de diarrea. Segundo, puede ser que tengan acceso a agua potable, pero hoy en día las altas temperaturas hace que y las grandes lluvias, así que por ahí no pase en forma adecuada, en tiempo adecuado, por la planta potabilizadora el agua para ser adecuadamente potable. Entonces, por ende, de ahí llega a las casas sin una potabilización adecuada, por ende, mayor predisposición a que no tenga las características organolépticas que hagan que el agua sea potable. Entonces, ese niño o ese adulto tiene mayor predisposición de cuadros diarreicos. ¿Cuáles son las características organolépticas que hacen que un agua sea potable o que sea apto para consumo humano? Lo que nos enseñaron a todos en la primaria, que tiene que ser incolora, inolora e insípida. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que tener color, no tiene que tener olor y no tiene que tener sabor. Con esas tres características, esa agua es potable, entonces es apta para el consumo humano. Entonces esa persona no debería tener riesgo de tener ningún cuadro de riesgo. Segundo, dijimos el agua potable. Segundo, la otra causa muy frecuente de diarrea es la contaminación de los alimentos. Alimentos que están en mal estado, o alimentos que no fueron preparados o conservados en forma adecuada, por ende, producen proliferación de virus, bacterias o parásitos que hacen que contamine ese alimento y cuando uno lo ingiere, produce grandes cuadros diarreicos. ¿Estamos? Y la otra tercera causa tan importante es el contagio de persona a persona. O sea, es una persona que un adulto tiene un niño que está con diarrea y resulta que no se higieniza bien las manos, entonces esa persona al no higienizarse bien las manos después de que cambió ese niño que tenía una gran diarrea, entonces puede tener la posibilidad de contagiar a otra persona porque ese adulto tuvo que salir de la casa, tomar el colectivo, contaminó todo el colectivo donde ella iba justamente y de ahí en más las personas subyacentes que iban a ese colectivo tocaron ese parante que estaba contaminado con materia fecal o con las manos contaminadas de esa persona, entonces, y de ahí esa persona también va a tener cuadro diarreico. Entonces, así como se contamina y como se contrae una diarrea de persona a persona. Por eso es tan importante la higiene adecuada en esta época, justamente en el verano. Además, hoy en día también tenemos las piletas. Estamos hoy en día, de cada 10 niños,
8 niños van a pileta. Ni hablar de cada 10 niños, los que aquí no van a pileta, de cada 10 niños también casi la mayoría van al río o van a los lagos. Entonces, al haber mayor temperatura hoy en día en el ambiente, esa agua tiene más predisposición de cultivo de bacterias. Entonces, por eso, no solamente el niño puede ser que esté contaminada el agua con materia fecal de forma sencilla, sino también tragan agua ellos. Entonces, no solamente por las manos, sino también tragan agua y hoy en día de esa forma sería mucho más directo el contagio y la predisposición de diarrea. Y como justamente decíamos, hoy en día pululan mucho lo que son las piletas, y las piletas justamente con agua temporizada o agua calefaccionada, o piletas calefaccionadas. Esas piletas necesitan un mantenimiento y una esterilización mayor que las piletas común y corriente. Los dueños tienen que hacer uso de mayores cantidades de productos químicos para mantener en forma adecuada esa pileta, porque la temperatura del agua es mucho mayor, más la temperatura del ambiente que está mayor, mayor probabilidad bacteriana y mayor probabilidad de contagio justamente de enfermedad de diarrea. Entonces, por eso hoy en día hay lugares donde justamente no tiene acceso justamente al agua potable. Hay lugares donde no tiene acceso al agua potable, esas personas hay que de alguna forma darle alguna solución para evitar ese contagio permanentemente de enfermedades como este tipo, justamente, y evitar que esos niños vivan enfermos, porque justamente predispone muchísimo a enfermedades como este tipo. La desnutrición de esos chicos es tremendo. Hoy en día no es lo mismo el chico de ciudad que el chico de campo. Tiene otros nutrientes, pero carecen de muchísimos otros, justamente que culpa de estos cuadros diarreicos que tienen día a día. Entonces, esas personas no tienen acceso, porque justamente tienen un río cerca, entonces no tienen acceso a agua potable. Entonces, esas personas no solamente tienen que tener bidones o recipientes adecuados para el transporte de esa agua, y además esa agua tiene que tener por lo menos 24 horas de estancamiento. ¿Qué quiere decir? Uno agarra, recoge el agua hoy para tenerla mañana. Entonces, en bidones adecuados, bidones de 5, 10 litros o 20 litros, lo que puede disponer esa persona, y por supuesto que por litro de agua hay que agarrar, colocarle una gotita de lavandina, que es lo adecuado para esterilizar y descontaminar esa agua y evitar contagios y enfermedades del día de mañana. Entonces, por cada litro de agua, una gotita de lavandina. Exactamente. Y lo ideal sería, como dijimos, que el agua tiene que ser incolora y no insípida, para evitar, porque esa agua puede tener cierta turbidez, dejarla decantar por lo menos 24 horas y al otro día utilizar el agua de la superficie, que es decir, el 80% que está por encima de la base, y el 20% desecharlo. Esa sería la forma adecuada de mantener una hidratación en lugares donde no tenemos acceso a un saneamiento ambiental y no tenemos acceso a un agua potable o un agua digna para consumo. Muy bien. Y con esa agua que vos acabas de decir, que bueno, como alternativa es poner por cada litro de agua una gota de lavandina, con eso se lavan las verduras, se lavan los platos, se lava todo para mantener las condiciones de higiene. Por ahí la gente se cree que con suficiente esa agua es para tomar. No, esa agua es para lavar, como justamente dijiste, los platos, toda la vajilla de la cocina, para lavar la verdura, para lavar toda la comida y hasta para hacer la comida. Sí, señor, exactamente. Porque justamente por ahí uno agarró, toma el agua, esa agua justamente que preparada, justamente por consumo humano, pero sigue lavando los utensilios de cocina con el agua del río y esa agua está contaminada. Entonces, ese niño que le dimos una taza de leche y a las 2 horas tiene ganas de tomar una taza de leche y la habíamos lavado a la taza con el agua del río y esa agua del río está contaminada, a las 2 horas el niño, si bien es higiénico, él se lava las manos, es muy higiénico, pero si está contaminada esa taza con agua contaminada del río y va a tener una diarrea nuevamente. Sí, señor. Muy bien, perfecto. Como verá usted, con cosas muy sencillas, con cosas prácticas, por ahí cosas que ni se le cruzan por la cabeza de todos los días, porque uno asume que todo el mundo tiene luz, que todo el mundo tiene agua potable y no es así. Bueno, estas condiciones hay que tenerlas en cuenta porque te pueden impactar directamente en la salud. Vamos a hacer la primera pausa y continuamos con el programa. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología, calidad médica y experiencia a su servicio.
Muy bien, continuamos con el programa, seguimos tocando el tema de diarreas agudas. Ahora vamos a ir básicamente a la parte, a otro tema, que es la parte de la prevención, ¿sí? A ver si esto que estábamos charlando en el bloque anterior se puede prevenir de alguna forma, hay alguna cuestión que podamos hacer nosotros como padres, porque los chicos son menores de edad, son menores de 5 o 3 años generalmente, o sea que los que tenemos que estar en alerta, los que tenemos que tener en cuenta todos los consejos que nos acaba de decir el doctor, somos los adultos, los padres, ¿sí? Aunque a veces no sucede eso. En esta época en donde hay cortes de luces frecuentes, en donde a veces se corta el agua y el servicio es fundamental, la pérdida de la cadena de frío es también muy importante. Y en el caso de los lácteos, por ejemplo, que se le compran yogures a los chicos, o la leche, o van a hacer pizzas y están los quesos, tener los quesos, sacarlos ahí mientras uno está haciendo queso, tener queso con 40 grados de temperatura ambiente y hacer mientras está haciendo las pizzas, evitar al máximo dejarlos al aire libre porque se recontaminan rápidamente, a los poquitos minutos ya está contaminado. Exactamente, son todos los productos lácteos o los productos para estar en una heladera tienen que estar a temperatura entre 5 a 8 grados centígrados. Cuando uno los saca de la heladera, en el acto afuera está haciendo, calculemos, vamos, lo habitual que se haga 25 a 30 grados centígrados dentro de una casa, entonces eso no puede estar más de 15 a 20 minutos, negociamos, media hora justamente fuera de la heladera, porque automáticamente empieza a levantar la temperatura y empieza a perder, como dijiste vos, Jorge, la cadena de frío. Entonces tratemos lo posible de estar lo menos posible ese producto que tiene que estar en la heladera, tiene que estar en la heladera. Y la otra cosa, no estar abriendo a cada rato la heladera, o de última, la abrimos y la dejamos abierta la puerta, porque también después eso que hace que pierda la cadena de frío también la heladera, y también va a producir no solamente un deterioro mayor del motor, sino la parte de la descomposición de los productos que están adentro de la heladera. Y hoy en día es cierto, como decís vos, Jorge, la cadena de frío, uno perfectamente, si bien se cortó la luz, tenemos una X cantidad de tiempo, aproximadamente entre 4 a 5 horas hasta 8 horas en tener la heladera cerrada, o la abrimos exclusivamente una sola vez para sacar tal y cual cosa y la cerramos nuevamente. O sea, cuando vamos a buscar la heladera tenemos que saber qué buscar. No abrir, tenemos la heladera abierta y vemos que tenemos para cocinar o para hacer, dejar 15 minutos que estar ahí contemplando la heladera. O sea, cuando vamos a abrir la heladera, saber qué vamos a buscar, sacamos y cerramos. Y la otra cosa que estamos cansados de verlo fundamentalmente acá, uno lo ve en la calle, es la venta de fiambre ambulante. Me parece una barbaridad que todavía hasta el día de hoy se siga vendiendo fiambre, o sea, salamín, queso, en forma ambulante. Hoy en día están en la vereda un tipo con una canasta vendiendo eso. Me parece una barbaridad. Entonces yo creo que ahí había que ir y empezar a hacer hincapié en esto, porque hay mucha diarrea, no solamente en los niños, sino también en los adultos. Y como estamos hablando de la cadena de frío, un fiambre no puede estar a 40 grados centígrados, como lo que está haciendo hoy, ni 15 minutos, y menos que tanto el rayo del sol. Bueno, perfecto. Hablamos recién dentro de las causas, que pueden ser bacterias, los virus son en general los más frecuentes, y en esto, de toda esta cuestión que estábamos hablando de la parte preventiva, evitar la cadena de frío, ¿no es cierto?, el agua potable, la alternativa al agua potable, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista médico, tenemos dentro del calendario vacunatorio obligatorio, o sea, significa que la vacuna es gratuita, significa que usted puede ir a cualquier centro de salud y lo van a vacunar al chico sin ningún problema. Y eso es responsabilidad de los padres, no del chico, de los padres. Tenemos entonces en calendario una vacuna. Sí, es importante tener en cuenta que los gérmenes, los microorganismos más importantes de producción de diarrea en los niños menores de 5 años, tenemos dos. Prioritariamente, una Escherichia coli, que vos dijiste es la causante de todas las contaminaciones, que es justamente el germen número uno que está en la materia fecal, la contaminación del agua y de todos los alimentos justamente con este tipo de productos, y la otro microorganismo es un virus que se llama el rotavirus, ¿estamos?, que es la causa más frecuente de mortalidad en niños menores de 5 años justamente, no solamente en Argentina, sino también en el mundo. Y hoy en día tenemos una gran ventaja, además una diarrea por rotavirus es la que la mayoría caen a la internación, o si son las más difíciles de tratar en forma ambulatoria en la casa y caen justamente a la internación. Pero hoy en día se pueden prevenir. Tenemos acceso a la vacunación y para colmo, ¿qué miedo tiene uno con la vacuna? Lo tienen que pinchar. No, al niño no hay que pincharlo. Esta es una vacuna que se da oral. Entonces se dan en dos dosis
a los 2 y después otra dosis más a los 2 meses de la segunda dosis. Entonces sería a los 2 y a los 4 meses le damos a un niño recién nacido esa vacuna y tiene inmunidad hasta los 5 años. Sepamos que el rotavirus es un virus predisponente y de contaminar los alimentos, de contaminar un chico menor de 5 años. Después de los 5 años no produce enfermedad. Entonces, de esa forma evitamos internaciones y descompensaciones de chicos menores de 5 años con una simple vacunita vía oral y que está al alcance de todos en la salita de cerca de tu casa. Perfecto. Las sales de rehidratación, ¿en qué momento entran en todo este cuadro de diarrea? Primero que todo, el tratamiento inicial de un niño con diarrea, sabemos entonces, pero primero que todo que tenemos que llegar a la consulta médica. Por supuesto. Y el médico lo primero que va a hacer, justamente cuando un paciente que está tomando líquido, que puede tomar líquido, que no tiene vómito, que sí que hemos llegado en forma oportuna a la consulta médica, ese niño va a poder empezar a hidratarse en forma normal. Entonces, ¿con qué? Y damos prioritariamente, hoy en día, primariamente, las sales de rehidratación oral, que es nada más que agua con electrolitos, ¿estamos? ¿Qué es lo que está perdiendo el niño justamente por la materia fecal? Entonces, ese niño, ¿cómo se da? No es que se da en mamadera y que empiece a tomar cuantas veces quiera. Se da en forma continua, o sea, ya sea si quiere se le da en cucharitas, si quiere se le da en mamaderas, pero en dosis baja, porque ese niño, o sea, en poca dosis, que es decir, de a 20, 30 mililitros justamente, porque si no, el estómago de ese niño está inflamado. Claro. Entonces, está inflamado, ¿qué pasa? Uno le pone, le incorpora en el acto 60, 80, 100 mililitros, automáticamente el estómago se va a contraer y justamente va a hacer que se estimule la contracción intestinal y por ende tenga otra diarrea. Entonces no queremos que tenga eso. Entonces por eso hay que darle en cucharitas o en traguitos, si es un niño más grande que pueda tragar, entonces con el vaso de agua le vamos a dar traguitos, o en mamaderas chiquitas, justamente que son maderas para dar líquido, en ese caso ya está preparada la retracción oral, damos según el niño, o sea, si un niño menor de 6 meses o más, cantidad de 15, 20, a 30 mililitros, si un niño mayor de 6 meses le podemos dar 40, 50 mililitros, pero que tome de a poco, que no que se quiera agarrar y en el acto mandarse todo el agua justamente que tiene en ese momento la madera. Uh-huh. Y darle en forma continua. Si el niño ya tiene sueño, hay que estar despertándolo cada media hora para el líquido. Hay que estar hidratándolo en forma continua, permanente. No dejarlo que el niño duerma 3, 4 horas, porque el niño está dormido, está cansado, entonces tiene derecho a dormir. Hay que estar despertándolo durante el día, fundamentalmente, para que pueda hidratarse bien. No hay otro tratamiento, generalmente, gracias a Dios, que las diarreas agudas en el 95% de los casos no necesitan internación, como les digo, como decía hace un rato. Y la otra cosa, la mayor tratamiento es ambulatorio y con la rehidratación oral se mejoran bien. Espectacularmente los chicos. Entonces, hay que agarrar, darle bolilla, por supuesto, hay que agarrar, el niño tiene que comer en forma normal. Si es un lactante, le va a tomar teta a cada rato, no igual, como dijimos recién, no es que le vamos a dar la teta y vamos a hacer que el niño dejarlo que tome durante 20 minutos la teta, no, hay que darle en pocas cantidades, ¿estamos? En forma seguida, pero en pocas cantidades. O la otra cosa, toma madera, vamos a darle leche, justamente, pero en pocas cantidades, también en forma mucho más seguida. Y si un niño que más de 6 meses que está comiendo, le vamos pues, a dar, puede tomar leche perfectamente bien, pero los alimentos, una dieta astringente para que ese niño evitar que, o sea, por supuesto que no vamos a dar pizza, no vamos a dar salsa, no vamos a dar fiambre, no vamos a dar irritante, la parte digestiva, que todavía esa parte digestiva esté irritado, le vamos a dar algo que irrite mucho más la parte digestiva. Entonces, por eso hay que tener cuidado con la alimentación. Importante, el médico de cabecera, el médico de su niño, es el que lo va a orientar para eso, porque es el que lo conoce, y el que le va a decir cómo tiene que alimentarse ese niño después de ese episodio de diarrea. Muy bien, perfecto. Vamos a ir a la última pausa y continuamos ya con la última parte del programa. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. Calidad médica y experiencia a su servicio. Bien, ya vamos a la última parte del programa y acá, Carlos, te quiero preguntar lo siguiente. En general, ¿estas diarreas son autolimitadas
o hay que tener un seguimiento estricto y en base a la evolución uno va modificando el tratamiento? ¿Cuánto dura en general un cuadro de esta naturaleza? Bien, generalmente son diarreas que comenzó el tratamiento en 24 o 48 horas, cede el 80% de los síntomas, pero el niño puede estar hasta 5 a 7 días con diarrea. Por eso no nos asustemos, que el niño sigue con deposiciones diarreicas 2 o 3 veces por día. Es el proceso de una virosis. Demora 5 a 7 días el virus en el organismo contrarrestar ese virus, aumentar la defensa constante para contrarrestar ese virus y que se solucione el problema de diarrea. Es importante tener en cuenta que esos niños también que han tenido tantas deposiciones diarreicas, esos niños han perdido lo que se llama la flora bacteriana. Entonces su médico de cabecera lo va a orientar en darle la flora bacteriana en tiempo y forma para reconstituir esa flora, porque si no ese niño reconstruye la flora, va a seguir alimentándose y teniendo cuadros de deposiciones diarreicas o de deposiciones blandas. Entonces es importante siempre estar en contacto con su médico de cabecera para que lo esté orientando y lo esté educando para una mejor recuperación y pronta recuperación de ese niño. Bien, hay enfermedades que cursan con cuadros gastrointestinales justamente porque la afección está sobre la parte de la pared intestinal, pero que son enfermedades concretas que no tienen nada que ver con un proceso bacteriano o viral, sino que hay una patología gastrointestinal y que, bueno, eso es otra cosa que no tiene nada que ver con esto, pero está. Eso sería dentro del cuadro de las diarreas crónicas. Sí. Son diarreas que ya hace más de 10, 15 o meses, 10, 15 días o meses que está ese paciente con deposiciones diarreicas, deposiciones blandas. Entonces, ese paciente hay que hacer un estudio más consensuado justamente desde el punto de vista de la sangre. O en el caso de que lo considere necesario el pediatra o el gastroenterólogo infantil, hacer endoscopia digestiva para llegar al diagnóstico de certeza de ese cuadro diarreico. Perfecto. Muy bien. Como verán, un tema muy interesante. Es un tema de la época, donde tiene más frecuencia, como explicaba Carlos. Así que la idea es que usted tome como padre los parámetros que tiene que tener en cuenta para una consulta temprana y evitar que ese niño llegue a situaciones críticas. Como siempre les decimos, todo lo que tiene que ver con temperaturas extremas, con cuadros de deshidratación, los extremos de la vida son los más vulnerables. Los pacientes añosos y los pacientitos más chicos, especialmente los menores de 5 o 3 años. Y con medidas generales muy sencillas, lavado de la mano, higiene en la mano, eso es barato, lo puede hacer usted todos los días como hábito, antes de preparar la comida, se lava las manitos, ¿sí? Si no tiene agua potable, bueno, ya sabe cómo hacer, por cada litro de agua, una gotita de lavandina, con eso puede lavar las verduras con las que usted lo va a cocinar, después puede lavar los utensilios, los platos, y así e ir evitando la posibilidad de que esta enfermedad pueda aparecer, que suelen ser cuadros en algunos casos graves, y que usted tiene a mano como otra alternativa la vacunación, que es gratuita, está dentro del plan obligatorio, de la vacunación obligatoria, así que lo único que tiene que hacer es con su libreta de salud llegar a su centro médico más cercano y que lo vacune el chico. Esto es por vía oral, 2 meses y 4 meses. Exactamente. 2 meses y 4 meses. Y listo, el tema está solucionado y generalmente disminuye drásticamente la probabilidad de estos cuadros hasta los 5 años y que después la incidencia de ese virus, que es el rotavirus, no tiene implicancia en cuadros de enfermedad de los niños mayores de 5 años en general. O sea que son dos cosas que se pueden prevenir, prevención, y para eso hay que estar atento. Por supuesto que acá un párrafo aparte para los pueblos o los lugares en donde no hay agua potable. Esto por supuesto que no es responsabilidad ni de los padres ni de los niños. Estos son políticas de salud. Tienen que ver con la salud pública. O sea que aquellos lugares donde todavía, estamos en el siglo XXI, no hay agua potable y hay lugares en donde no hay agua potable, ¿no es cierto? Quienes se deban encargar de esto, sepan que el hecho de que tengan agua potable tiene que ver con menos enfermedades, mejor salud para la población y mucho menor gasto por parte del Estado por cosas que se pueden prevenir, simplemente teniendo una planta potabilizadora. Así que acá cada uno tiene que atender su juego y hacer lo que corresponde. Espero que les haya gustado el programa, nos vemos en 7 días.